Es muy importante porque tenemos una visión sobre los proyectos de hacer crecer la costaría y tendremos que hacer multiplicarlos y hacer, no sé, buscar dinero, que es una cosa que tenemos que hacer. Dicho esto, comienzo la presentación de la comisión que nos reúne aquí en todos los años. Hace unos meses le comenté a nuestra Junta de Gobierno que había pensado en una persona para hacer nuestro festejo de Semana Santa. Y desde el primer momento el voto fue afirmativo por todos los que fue para nosotros una gran ilusión. Ya habíamos visto algunos trabajos de él y nos gustó tanto que siempre le hemos pedido gente para que algún año lo hicieran resonante. Y por fin este año ha sido posible. Nacido en Málaga, su origen de Cuatro, pero afincado en San Pedro desde los 14 años. Él tiene el saber un extenso currículum como pintor aficionado. Algunas horas lucen en muchas casas de San Pedro. Aparte de su juventud, tenía otras aficiones como la arqueología y los minerales. Hace unos años hicimos juntos el Camino de Santiago y me llamó poderosamente su personalidad, una persona humilde, dulce y profunda. Así que nos vamos a esperar, no sin antes darle las gracias por toda la hora de trabajo realizada a esta gran obra de arte que ha hecho de parte mía y de toda la compañía. Muchísimas gracias, señor Salvador Mancilla. Subra el plato para descubrir el arte. Es el miércoles de ceniza, un año más nos damos cita aquí en la parroquia de San Pedro Alcántara, que está también el presidente de la cofradía de San Pedro. Hace ya muchos años que se formó esta cofradía haciendo muchas cosas, porque todos los pasos que salen en Semana Santa son todos por ello y por todas las personas que, bueno, que ayudan, como bien ha hecho un reclamo para poder seguir sacando adelante. Sí, al ser solamente una cofradía y sacar siete, digamos, procesiones para adelante, pues nos cuesta muchísimo trabajo, pero nos lo hacemos con muchísima ilusión. Tenemos en proyecto también empezar este año la Casa Cofradía, que es un proyecto muy ambicioso y nos hace falta ya, porque es que nos hemos quedado sin sitio ya en el local donde estamos y tenemos en dos locales divididos los enseres que tenemos. Entonces tenemos el ayuntamiento, el año pasado nos cedió una parcela y con mucha ilusión queremos empezar este año a hacerla. Se acaba de presentar el cartel, ya tenemos, que es, la verdad es impresionante, ¿eh? ¿Cómo ha podido
Sí, ya el pintor Salvador Mancilla, ya habíamos visto cosas del anterior, él había colaborado, había hecho cuadros para carnavales, para diferentes personas, incluso para la Hermandad de San Pedro, y ya este año hablé con él y le dije que si no quería hacer el cartel, y me contestó afirmativamente. Sí, lo hemos visto aquí en la presentación, es muy... Sí, tenemos mucha ilusión, estamos en tiempos de cuaresma, de conversión y nos hace muchísima ilusión. Bueno, pues tenemos que seguir todavía 6 semanas de penitencia, nos queda todavía mucho por delante, me imagino que también mucho trabajo para preparar y ensayar también. Sí, esto que requiere su ensayo y ahora tenemos un mes, digamos, de 40 días de trabajo entre organizar... ver las bandas de música, el contacto, en fin, muchas cosas tenemos que hacer pendientes. Mucho trabajo, que lo hacéis genial, de verdad, y muchas gracias por atendernos siempre. Nos vamos a ver esta Semana Santa mucho, porque vamos a estar también con vosotros siempre en la cofradía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, y a tu marido, que siempre estáis para lo que necesitamos. Gracias. Hablamos... Hijo adoptado. Hijo adoptado, me decía Salvador Mancilla, que es el autor, vamos a ver, representado a nuestro padre cautivo, que lo ha hecho de impresión, realmente es precioso, le damos la enhorabuena en primer lugar. Muchas ¿cómo gracias. Se ha sentido con este recurso? Muy orgulloso, de verdad, de haberlo realizado. Me ha costado mucho trabajo, ¿cómo ha sido en sí? Bueno, ha sido pensando un día cómo realizarlo, si lo iba a hacer, y entonces al final he decidido hacerlo al pastel, y es como tiene un trazo muy vigoroso para que se tenga más expresión. ¿Tenía varias imágenes en la cabeza antes de representar al cautivo? Bueno, ¿desde primera hora lo tenía? Bueno, desde primera hora pensaba hacer el cautivo. Entonces he buscado distintas formas y perspectivas, y la que más me ha gustado ha sido la que he realizado. ¿Cómo vive usted la Semana Santa? Bueno, ahora estamos en tiempo de penitencia, en la cuaresma. ¿Cómo la vive usted? ¿Cómo la vive el artista? Bueno, la veo y la vivo pues como todo el mundo, con alegría y al mismo tiempo pues con la pasión de la semana, claro. Pues, muchas felicidades. La verdad no había visto ningún trabajo suyo, pero que sí que usted se ha dedicado a la pintura, ya lo decía Antonio, y que lo ha hecho siempre fenomenal, que en casi todas las casas hay un cuadro suyo. Yo no tenía el gusto hasta hoy, pero de verdad me he quedado impresionada con la imagen. Vale, pues muchas gracias. Señor Osorio, también apoyando la cofradía un año más en este miércoles de ceniza, además que siempre lo vemos en todos los actos. Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Elena. La verdad que la cofradía necesita de mucho apoyo para seguir adelante. Sí, sí, yo creo que es evidente, ¿no? Y cada año como hermano, como cofrade, pues siempre venimos a apoyar en este caso a la cofradía, a nuestros hermanos de la cofradía, y como bien decía también en su exposición el hermano mayor, Antonio, que hace falta un esfuerzo ahora, ¿no?, anunciando un poco lo que eran las meriendas cofrades y toda la necesidad que tiene ahora con esa casa hermandad que tienen pendiente, ese proyecto que tienen ellos pendiente. Yo estoy seguro que San Pedro se volcará y se hará un esfuerzo por parte de todos para que eso sea una realidad. Y empezamos la cuaresma con este cartel, la verdad que... parecido. Muy bonito, me ha gustado. Además, yo tengo predilección por esas tardes, ¿no?, ya de primavera, ¿no? Y yo creo que ahí Salvador ha sabido reflejarla perfectamente, esa conjunción entre los atardeceres y esa Semana Santa, en este caso sanpedreña. Yo creo que muy bonito, me ha gustado mucho a mí esos contrastes que hay, la verdad es que muy bonito. ¿Cómo va a vivir usted este tiempo de penitencia? Bueno, yo lo vivo con fe, ¿no?, con fe y la verdad con acercamiento a lo que es, a lo que representa esto, ¿no?, que es la pasión, ¿no?, la pasión de Cristo, y me gusta vivirlo. Lo único que pasa es que muchas veces la verdad es que con los quehaceres, aunque ahora está uno más relajado, pues siempre cuesta más trabajo. Me cuesta más trabajo llegar a todos lados, pero sí, seguro que estaremos aquí acompañando a los compañeros de la cofradía y lo viviremos con muchísima fe. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, representación del Ayuntamiento, vemos a Javier García, Begoña, que también la acabamos de saludar, y apoyando también la cofradía, porque ya nos ha dado el toque Antonio, de que necesita mucho apoyo. Como me decía el hermano mayor, ya están en capilla, ya están calentando motores, y ahora pues empezamos la cuaresma, que es un tiempo importante para los que somos cristianos, y ahora pues realmente pues preparar la Semana Grande, que realmente la cofradía pueda
desarrollar lo que es la elaboración de sus tronos, de sus pasos procesionales, y realmente engalanar San Pedro de Alcántara para que presente su mejor aspecto de cara a un momento importante en la ciudad, en Marbella, en San Pedro, no solo a nivel cofrade, sino también a nivel de temporada alta, es turismo, y lógicamente para nosotros también es un referente de carácter turístico. Y bueno, decir que ya se lo he dicho al hermano mayor, lo transmito aquí públicamente, la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara está para colaborar, para ayudar en todo lo que podamos a la cofradía de San Pedro de Alcántara, porque hay que recordar que es la única cofradía que procesiona muchos días y que realmente hace un trabajo titánico que merece el reconocimiento y sobre todo el apoyo de todos los que estamos en este cargo, en cargos públicos y la tenencia de alcaldía. ¿Qué ha parecido el cartel que se acaba de presentar con el autor? Lo tenemos aquí, me parece felicitar al autor y me parece una auténtica maravilla, es decir, estamos hablando del Nazareno y en este caso pues yo creo que un gran cartel para una gran Semana Santa, que es lo que esperamos sea la del 2020. Y decir que bueno, pues que también al lado hay que recordar que hoy hemos celebrado también la misa, donde se da el miércoles de ceniza, inicio cuaresma, y de aquí también dar las gracias a la parroquia, ¿no? Porque la parroquia, no se entiende la cofradía y la hermandad sin la parroquia, y aquí el párroco Paco, don Francisco, al igual que don Manuel, pues realmente hace una labor muy importante, no solo en estos momentos, sino una labor muy oscura, que no se ve, pero que es muy importante, el estar todo el día pendiente de los más necesitados a través de Cáritas y todas las personas que están en Cáritas San Pedro de Alcántara. Pues de aquí también quiero aprovechar que Semana Santa tenemos que estar también pendientes los 365 días del año de las personas que más lo necesitan. Muchas gracias. Gracias. Hablamos con don Francisco, un párroco muy querido aquí en San Pedro de Alcántara, y la verdad que ha sido una misa preciosa. Y bueno, hemos presentado hoy muchas cosas, la cofradía, el cartel ya, que ya está en el libro, muy bonito, y todo un día muy emotivo. Comenzamos este tiempo que siempre como que aviva mucho en todas las personas creyentes, en todos los bautizados, el deseo de ser un poquito más fieles a Jesucristo, sí, es bonito. A la iglesia, porque estaba la gente en la calle, no sé qué había. ¿Cómo se siente un párroco cuando ve a todos los fieles juntos? Y que... Es verdad, es que nuestro templo se hizo para una población más pequeñita, ¿verdad? Entonces, claro, se nos queda chica, pero es un disfrute, es verdad, ver el templo lleno. Y además sabiendo estar, porque es verdad que la gente cuando nos reunimos en ocasiones así con muchas personas, pero sabiendo estar, es un disfrute. Cuando se habla de tiempo de penitencia, ¿cómo tenemos que llevar esta penitencia? Pues yo creo que sobre todo es un tiempo de revisar qué es lo que tenemos que mejorar, porque perfectos no somos nadie. Honestidad tenemos que echarle y no justificarnos diciendo, ah, pues hay gente peor. No, cada uno tiene que mirar en qué puede mejorar. Esa es la penitencia, querer mejorar en algún aspecto y proponérselo, echar un poquito de voluntad, esforzarse. A lo mejor consiste en dejar algo que no nos hace bien o en hacer algo que no acostumbramos a hacer. Así que, pues yo creo que sobre todo eso, pero sin poner mal humor de por medio, siempre con bondad, con amabilidad, y en eso es lo que consiste, yo creo, la verdadera penitencia, en regalar bondad a las personas. El miércoles ceniza, que tenemos que mencionarlo, aunque vemos todo el mundo ya con la ceniza, que nos recuerda que somos por modo de convertir. Eso es, mirar al Evangelio y aprender de Jesucristo. Siempre Él es el ejemplo y el maestro. Muchísimas gracias por atendernos siempre como lo hace, y estaremos también esta Semana Santa cada día cumpliendo nuestras obligaciones de cristiano. Muchas gracias. Pues con mucho gusto, un abrazo y un saludo a todos y feliz, buena cuaresma que nos prepara para la buena Semana Santa.